será contigo que a mí me está volviendo loco. Menuda hembra como ves, mucha experiencia hay que tener para tomarla un poco. Olvida esta noche, olvida lo que pasó y... Perdóname si puede. ¡Macuto! Yo sé que por Roxana que tú estás así, Macuto. Pero yo voy a hacer que tú lo olvides. Yo me voy a ganar tu amor, Macuto. Ay, dinero. Yo no sé si tengo dinero en efectivo para agarrar un taxi. 100, 200, 300. Ay, me alcanzará con esto. Ámbar. ¿Tú no sabes dónde Roxana me dejó el broche? ¿El broche? Ah, no sé, debe haberlo dejado en su cuarto. No, no está, ya lo busqué allí. Le pregunté a las muchachas de servicio, pero me dicen que no saben nada. Bueno, ya aparecerá, abuela. Bueno, espero, porque es un broche antiguo, costoso. Y tú no te acuestas, es tarde ya, ¿eh? Ah, sí, ahora. Bueno, yo sí me voy a acostar, me voy para mi cuarto porque el ajetreo de hoy me ha dejado realmente exhausta. Hasta mañana, abuela. Hasta mañana. Bueno, allá voy, papá. Dios mío, lo único que te pido es que mis padres comprendan que no estoy haciendo nada malo. ¿Por qué nadie me entiende, hermano papá? ¿Por qué? Mica, no pienses así. Tú sabes que todo el mundo te quiere en esta casa. Lo que pasa es que este muchacho, Alvarito, es... Es nada, chico. Es nada. Tú piensas igual que los demás. Mira, Alvarito es un poquito delicado. De maneras refinadas, nada más. Sí, yo diría demasiado refinado. Porque es europeo, no es un bruto macho latino. No tiene nada que ver. Y te guste o no te guste, ese tal Alvarito es un... Y respétalo. Mira, Alvarito es un machazo. Quizás es un poquito diferente. Pero es tan macho como tú o como Guillermo. Por favor, muñeca, no compares. ¿Cómo se te ocurre? Entonces respétalo, Gustavo. Mira, yo no soy tonta. Yo sé de hombres. Y tú mejor que nadie sabes que a diario tengo que quitármelos de encima. Y bueno, y entre tanto uno ve. Mira, ahí están los que son. Los que parecen, pero no son. Y los que no parecen, pero sí son. ¿Qué son qué? ¿No? ¿Qué son qué? Eso, chico, eso que tú crees que es Alvarito. Ay, Dios mío. Pero bueno, ¿qué le habrás visto tú a este muchacho para que te estés fijando tanto en él y que te tenga así, Dios mío? Todo. Todo. ¿Qué es todo? Dime qué es todo. Mira, que Alvarito es perfecto. Alvarito es suavecito, pero recio. Él es calladito, pero encantador. Él es tan, pero tan lindo que parece de mentira. Mira, hasta yo sería capaz de ponerlo a concursar en el hombre más lindo del mundo. Ay, Alvarito, mi Mister Mundo, cómo te quiero, mi amor. Muñeca. Ay, hermanita. Usted está ciegamente enamorada. Es que Alvarito no es como los miles de hombres que a diario caen a mis pies, hermanito. Él es tan indiferente conmigo. Bueno, será como dice el dicho, pues, que árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Chico, suéltame, te estás burlando, déjame. Muñeca, por favor, ya. Mire, Gustavo, a pesar de ti y de todos ustedes, Alvarito va a ser mi novio, va a ser mi hombre, aunque tú no quieras y aunque nadie quiera. Pero diles la verdad, Isabelita. Si vas a tener un hijo de Macuto, diles la verdad. Diles
que ese varoncito al que todos creen un afeminado no es un hombre. Eres tú, una mujer. No voy a hacerlo, Macarena. Y no vuelvas a insultar a mi hermano Alvarito. Mira, tú te estás volviendo loca. Tú te estás volviendo loca. Tú no eres un hombre y tu hermano está muerto. Cuando llevo esta ropa, soy Álvaro y reacciono como él. Y me duele que lo insulte. ¿Qué vas a hacer para ocultar tu embarazo, Isabelita? O Álvaro, o Lucero, o la loca en que te estás volviendo, porque es que yo ya no sé ni cómo hablarte. Habla con un engendro, Macarena. Con alguien que no tiene ninguna posibilidad de vivir hasta no destruir a Eva Castillo. La asesina de mi padre. La desgracia de mi madre, de mi hermano, de toda mi familia. ¿Vas a sacrificar tu amor por Macuto? Primero está destruir a Eva Castillo. Y si es necesario hacer el sacrificio de engañar a Macuto. Yo lo hago. Pero no voy a parar hasta destruir a Eva Castillo. Después pensaré en el resto de mi vida. Si es que me queda alguna después de destruir a esa asesina. Sí que el afeminado no vino a trabajar esta noche, ¿no? Guau, wow, capitana, yo pensé que él tenía la noche libre por la fiesta que hubo en su casa. ¿Qué hará ese invertido de noche? Yo me muero por descubrir qué es lo que hace de noche. Porque a lo mejor se viste de mujer. Y eso sí que sería una sorpresota para su papito Armando. Elí que tiene una novia que canta por allá en un bar de La Guaira. Oh, hombre, tuerto. Eso me huele a frito. Tuerto, ¿tú te acuerdas del muchachito aquel que era travesti en el bar La Escondida? Claro. Claro que me acuerdo, capitana. La verdad es que tú tienes unos gustos. Tú podrías hacerle carantoñas al bastardito. Ay, capitana, la verdad es que usted es bien maléfica, ¿oyó? Maléfica. Es verdad, tuerto. Pero espero que cumplas lo prometido, Eva. Yo hice lo que tenía que hacer con mi hija Roxana. Espero que me pagues lo que me debe. Mira, Marino, peor que yo eres tú, que eres capaz de vender a una hija tuya. Toma. Aquí están los reales que te ofrecí por Roxana. Anda, Daniel, haz un esfuerzo. Mira que estás caliente y te va a quitar el frío. Anda, ven. Llama a mi hermano. Daniel, yo no voy a hacer eso. Por favor, Roxana, llámalo. Quiere que venga. Explícame, por lo menos, explícame. Le digo por el camino que no hay tiempo, así que vamos, por favor. Pero, hijito, que me vas a tumbar y los muebles. Mire, ¿qué pasa? Mira, Rocío, no hay tiempo, entonces hay que ir ya. Y si yo voy solo, como yo soy un pelado, entonces a mí no me van a hacer caso. Como usted es una señora, pues no lo va a poder sacar, así que vamos. ¿Sacar a quién? ¿Qué pasó? Pero si es que están presos. ¿Pero preso quién, muchachito? Bueno, mi papá y la señora... ¡Ay, Virgen de la Macarena! ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Bueno, no sé qué pasó, pero vamos de una vez, Macuto, por Dios favor. ¡Ay, maldito! No, déjame, espera, yo llamo a Macuto. ¡Macuto, mi hijo! ¡Ven, Macuto, te necesito! ¡Ven acá! ¡Ay, a ver, por favor, atiende el teléfono! Sí, sí. Ven acá. ¿Qué pasa, mi abuela? ¡Ay! ¿Aló? Pasa que voy a tener que salir, hijo, porque resulta que... Ajá. A tu mamá y al loco de Antonio, no sé en qué problema se metieron. Ah, y los tienen detenidos. Sí, ya te lo paso. ¿Sí? Mira, aquí está Roxana. Roxana te está llamando. Atiende usted, abuela. Atienda. Venga. Aló. Sí, sí, hija, sí. Dime. Ah, de... Mira. ¿Pero por qué? Mira, los encanaron. Los tienen presos. A mi papá y a tu mamá. ¿Enfermo? Eje. Pero tiene... Pero a ti no te importa. Pero tiene demasiada fiebre. Puto, que te estoy diciendo que lo tienen preso, pa. Ay, Dios bendito, pero que todos los problemas tienen que venir juntos. Bueno. Es Roxana, dice que tu hermano está mal y que quiere verte. Deme caña, abuela, deme caña. ¿Qué pasó ahora? ¿Aló? Macuto. Dile que venga. Roxana, ¿qué es lo que pasa con mi hermano? Él quiere que vengas. Sí.
No, él no está bien. Pero él se empeña en que tú estés aquí, así que ven a verlo. Está bien, está bien. ¿Qué pasó? Mi abuela, Daniel necesita. Yo voy saliendo para allá. Él me necesita. Daniel está enfermo, mi abuela. Él me necesita, yo tengo que ir a la colonia Tobar. Claro. No, tremendo papelón el de Daniel. Venía a enfermarse justo la noche del lunes de miércoles. Mire, Pupilo, usted se calla. Esto es un secreto. Esto no lo puede saber nadie. Así que usted cierra el pico, ¿yo? Bueno. ¿Y yo qué hago yo con la franca? Bueno, mi abuela, usted vaya a la jefatura. Eso debe ser una confusión o abuso de autoridad. ¿Usted sabe cómo son esas cosas? Ay, indio, lo que pasa conmigo es que, no sé, cuando veo a un policía me quedo como muda. Es que les tengo como un miedo que... Mi abuela, mire, sea como sea, yo no puedo ir a la jefatura. Pues yo voy a buscar a mi mamá y hasta me dejan allá por mi antecedente. ¿Usted sí, me entiende? Sí, es verdad, mijo, sí, es verdad. Entonces, bueno, tú vas a ver qué es lo que le sucede a Daniel. Y yo me encargo de la franca. Está bien, pero no le voy a decir nada a mi mamá de Daniel porque ella se preocupa y es mejor que no sepa nada. Sí, mi amor, sí. ¿Le parece? Yo sí. La llamo después. Así es. Okay. Dios te bendiga. Sí. Mi amor, mira, Macuto, ¿y cómo vamos a hacer para ir para allá? Pues porque no tenemos carro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de vamos? Eso suena a mucha gente. Usted se queda y acompaña a mi abuela y la cuida. ¿Yo, mi tigre? Ah, bueno. Mucho más emocionante ir para allá en vez de estarse quedando aquí. Mire, mi abuela, deme una bendición. Bendígame. Y... bueno, ruégale a Dios que lo de Daniel no sea nada malo. Bueno. Moca por ahí, ¿oí? No, yo no debí hacerlo. Yo no debí llamar a Macuto. Rosana. Sí, Daniel, aquí estoy. Llamaste a Macuto, hablaste con él. Claro, hablé con él. Le dijiste que viniera. Sí. Entonces ya debe estar en camino. Daniel, esto no puede ser. Mira, no es justo con Macuto, ¿verdad? Hacerlo venir desde La Guaira para acá y esta noche. No, Rosana, yo lo necesito. No, yo no debí llamarlo. Ya lo hiciste y está bien. De todos modos, perdóname, Rosana. ¿Perdonarte? Ay, por favor, si yo también soy culpable. Nuestra primera noche de boda y yo me enfermo. ¿Te enfermaste por mi culpa? Rosana, no digas eso. Pero es verdad. Si yo no te hubiera hablado así como te hablé, no te hubieras enfermado, ¿no? No, Roxy. Está bien que me hayas hablado, que me hayas contado lo que me contaste. Tú no tienes culpa de mi asfixia, tú no tienes culpa de nada. Yo fui el que escogí esta montaña tan fría. Tú eres muy impresionable, ¿verdad? Bueno, ahora que te conozco bien, me doy cuenta. No quiero que pienses que soy un tipo débil, Roxy. Estoy resfriado por el cambio de clima, por el frío, la altura. Eso le hubiera pasado a cualquiera. Bueno, entonces podemos llamar de nuevo a Macuto y decirle que no venga. ¿Por qué? ¿Tú no quieres que venga? Lo que yo más quiero en mi vida, que es mi hijo Daniel, por su salud, pues por lo que yo más quiero en mi vida, que yo no tengo nada que ver con esto que usted está señora, diciendo, que esto seguramente es un malentendido, pues. Señora. ¿Por qué no habla con el señor Gustavo Zurbarán? Él le puede decir perfectamente... Señora, ¿me deja hablar usted? Ah, pues, porque no lo voy a dejar hablar. Usted no es la autoridad, pues. El señor Gustavo Zurbarán ya declaró, señora. Ah, entonces me puedo ir. No, usted se queda. ¿Ah, sí? ¿Por qué? El señor Gustavo Zurbarán declaró no saber nada de esa mercancía. Gustavo, no le puedo haber dicho eso, señor. Entre la negativa del señor Gustavo Zurbarán y las declaraciones del señor Casanova... ¡Ay, ni me lo nombre! No me lo nombre. Usted es la principal sospechosa de hacer negocios oscuros con contrabandistas. Ah, pues. ¿Qué negocios oscuros? ¿Qué negocios oscuros? Nada. Eso es una equivocación. Eso es un malentendido. Hable con Gustavo. ¿Qué él le puede decir? Cálmese, señora. Cálmese. No puede. No puede. Bueno, pero llámelo usted. Pues llámelo. Y dígale que yo estoy aquí, que ven y que declare. Porque seguramente usted habló con una persona que no es una equivocación. Yo soy una persona decente y la única persona que puede testificar es el Gustavo Zurbarán. Yo soy inocente. ¡Ay! Franca Algarve. Sí, eso fue lo que me pidió el señor Gustavo que le dijera.
que tenía un mensaje urgente de esa señora para usted. Está bien, pásame el teléfono. Sí, señora. ¿Alguna novedad? Ninguna. ¿Seguro? ¿Ni una llamada? No, señora. ¿Y mi madrecita no volvió a empinar el codo? No, señora. Mira, Tirsa, que si te descubro escondiéndole el vicio, te la vas a ver conmigo, ¿viste? Bueno, mire, señora Eva, yo le voy a decir la verdad. Ella se tomó solo un traguito con el señor Armando. Tremenda compañía. ¿Puedes retirarte? Sí, señora. ¡Aló, Gustavo! ¿Qué pasó con la Franca? Que ya está en la jefatura. Sí, pero ahora comienza lo más delicado, Eva. Porque me están llamando de la policía para declarar. ¿Y qué, chico? ¿Te asustaste? Ni que fuera la primera marramucia que cometes en tu vida. Me encanta cuando me regañas. No seas idiota. Escúchame bien lo que vas a hacer. Te vas a la comisaría y lo niegas todo, ¿está claro? Si te vino, me acuerdo. Y déjala que pase la noche en la cárcel para que se vaya acostumbrando. Está bien, yo lo niego todo, sí, sí. Mira, ¿y qué vas a hacer esta noche? Ay, no sé lo que me provoca hacer esta noche, grandote. Te llamo luego. Un paso más y te desgracio la vida, bastante. En eso usted es especialista. Dime, Eva, aparte de mi madre y el padre de mi hermana Isabelita, ¿a cuántos más te las has desgraciado ya? Mira, no te la des de macho conmigo, ¿oíste? ¡No me empuje! ¡Vete de mi casa! ¡Que no me toque! ¡Ay, no me toque, no me toque! Habla como un hombre, niñita. Vamos a ver lo que vas a hacer ahora, bastardo. ¡Basura! ¡Vete de mi casa, te dije! ¿Qué pasa, Eva? Pues llama y nadie contesta. Rosana, no insistas más. Ay, sí, es muy fácil decirlo. Rosana, ¿por qué estás tan nerviosa? Ven, siéntate un rato. Mm. Acuéstate aquí a mi lado. Yo te prometo que no te pongo una mano encima. Si yo pudiera buscar la forma de cómo comunicarme con Macuto para que no venga. Rosana. Ay, no, chico, yo no quiero más explicaciones. Además, mira, es muy injusto que Macuto se venga para acá y, bueno, y se mete en nuestras vidas. ¿Tienes miedo que le cuente lo que me has dicho? Ay, por favor. Ay, que yo no me siento muy bien. Bueno, ¿por qué no te tomas uno de los calmantes que me diste? Yo me siento bastante mejor. No, esto no es asunto ni de calmante, ni de sedante, ni de nada. Es que no me parece, chico, que Macuto se venga para acá. Bueno, manejando por esa carretera tan peligrosa y de noche. Para él va a ser muy difícil, ¿entiendes? No. Entiendo que te preocupa otra cosa. Tienes miedo que Macuto se dé cuenta que nuestra primera noche de amor fue un fracaso. Ay, Daniel, por favor. Pero fue por mi culpa. Fue por mi culpa y así se lo voy a decir. No, eso no es así. Es así, Roxana. Es así. Y así quiero que tú lo entiendas también. Quiero que entiendas que tú y yo no hicimos el amor esta noche, bueno, porque yo me enfermé. Pero quiero decirte algo más, Roxy. No hace falta que yo te diga que tú eres mi vida. Yo eso ya te lo he dicho. Pero quiero darte una muestra de este amor. ¿Qué quieres decir? ¿Qué otra cosa estás inventando, Daniel? Entonces, no te asustes, Rosy. No te asustes que no voy a llamar a nadie más. Solo quiero prometerte algo. Sí, dime. Quiero prometerte que no te voy a forzar, ni te voy a presionar, ni te voy a obligar a nada. Quiero que seas tú la que me digas cuándo, cómo y dónde quieras ser mía. Pero bueno, ¿y ahora cómo hago yo para llegar hasta la colonia Tovar, vale? Porque aquí no, ni un carro, ni un taxi, ni un autobús, ni nada, ¿vale? Si me llevo ese carro, prestado, claro.
pasó? Tengo carro. ¿Cómo que qué pasó, chico? Que te encontramos con las manos en la masa. Pena, ¿vale? Mira, burro, yo ahorita no quiero problemas, yo no estoy para estarme cayendo a golpe con nadie, yo estoy apurado, ¿ok? ¿Qué te parece, zurdo? Ah, todavía no se le olvidó cómo se rolan los carros. Puto, ¿qué pasa? Y entonces, mira, ¿qué te parece? Ya te lo dije, yo no quiero problemas ahorita, no quiero problemas. Pero bueno, ¿qué pasa, indio? Ninguno de los dos se va a meter, ¿ok? Lo que pasa es que el burro quiere tropar con usted. El pana y yo que vamos a firmar, pero de jueces, dígalo ahí, ¿eh? Más nada. ¿Qué pasó? No, no, está bien, Indio, está bien, mira. De limpio a limpio, igualito, igualito. ¿Qué te parece? Tranca. ¿Ok? Mira, vamos a medirnos de igual a igual. Ajá, ajá. ¿Ok? De puño limpio. ¿Qué te parece? ¿Ah? Salud, ¿ah? Mira, yo no estoy para problemas ahorita, no estoy para problemas ahorita. Ay, Dios mío, pero te digo yo, ¿qué te parece a ti? Mira, ¿cómo hago yo para explicarte, burro, que yo no estoy para caerme a golpe con ni contigo? Ni contigo. Cuando yo te diga algo, respeto. ¡Alto! ¡Señorita! Suelta esa correa. No me desautorices, Armando. Es un hombre y no puedes golpearlo. Pero él sí me puede insultar a mí, ¿verdad? ¿Qué? Me llamó criminal, Armando. ¡Eso es mentira, don Armando! ¡A mí me vas a llamar mentirosa! Apenas yo entré en esta casa, quiso echarme. Pero no, ¿es cierto eso? Mira, yo no tengo por qué aguantar este tipo de humillaciones. Y si lo tengo que hacer, me avisas. ¿Estás fingiendo, don Armando? Es que estás insinuando que la señora de esta casa miente. Y si a Erika no se meta en esto. Es que yo oí allá adentro cuando él llamó criminal a Eva. Déjalo, mamá, déjalo. Es que por lo visto, para Armando, más importante es este bastardo que su propia mujer. Álvaro, vete a tu cuarto. Ven aquí, muchacho. Tu cuarto está arriba. No me hagas las cosas más difíciles, Carricito. Vas a tener que tomar una decisión, Armando. ¡No me toques! ¡No me ruegues! ¡No me digas nada! Hasta que este bastardo no salga de mi casa, no esperes nada de mí. Es más, o él o yo. ¡Eva! Se va de esta casa y... ¿Qué? ¿Y qué? Querida Eva, soy yo. Eso es, Armando. Si así vas a defender a tu casa, a tu mujer, es preferible que te largues. ¡Vete! ¡Vete de aquí! Don Armando, espera. Déjeme, mi cariño. Don Armando, no se vaya. Don Armando, esta es su casa. Usted no puede irse. Usted no puede manejar en esas condiciones. Hágalo por su hija, por su mujer. Don Armando, por favor. Así que bueno, deja la angustia. ¿Angustiado yo? Nunca he estado más tranquilo en toda mi vida. Bello. Bello es lo que eres con esa cara y esa sonrisa que yo adoro. ¿Y tú cómo te sientes, eh? ¿Cómo crees? Ah, no sé, yo no creo. Yo quiero que tú me lo digas. No. Yo no te voy a decir nada, nada. No me vas a dejar nunca, ¿verdad? Y mucho menos ahora que estamos aquí solitos, tenemos toda la noche. Entonces dime que me amas. O mejor dicho, grítamelo. Demuéstrame que es verdad. Demuéstrame que estás aquí conmigo, que esto no es un sueño. Mira, convénceme que eres mía. Te amo, amor. Te amo. Te amo tanto. Te amo tanto. Dime que me amas, anda. Dímelo. Dime que me amas. Anda, mamá, dímelo. Te amo, papá. Te amo, Guille. Te amo. Te amo. Ámbar. Mi princesa Ámbar. ¿Ah? No es contigo, muñequita, duérmete. ¿Cómo dices? Estaba soñando, chico.
pues. Ahora sí. ¿Y para eso me despiertas? Bueno, yo no te estaba llamando. Tú te despertaste solo. Solo como sea. Ahora me va a costar dormirme otra vez. Bueno. Ponte a contar ovejitas, entonces. Además, no me disperses, chico. Estaba soñando algo muy rico. Cuéntame, pues. ¿Qué estabas soñando? Para ver si yo lo agarro también. Estaba soñando con Ámbar. Estábamos juntos, ¿sabes? En un lugar solitario. Ella y yo. Y yo la hacía mía, ¿sabes? La hacía mía. Y ella me amaba como yo siempre lo he deseado. Me amaba como nunca, ¿sabes? Quería meter contigo. Hasta pensé en pedirte prestada la camioneta. No, hombre, desgraciado, tu hermano me mataba, me dijo, no solamente del frío, sino que en esta carretera llena de curvas y tú corriendo como un desenfrenado, como un loco. Sí, tenía frío. ¿Pero qué te pasa a ti, pana? Mira, si tú te quieres matar, hazlo tú solo, chico. Mira, yo no quiero bronca contigo. Yo no quiero bronca contigo. Yo simplemente necesitaba la camioneta y bueno, me la agarré, chico, me la agarré porque tenía que resolver problemas bien graves. Sí, un problema grave. ¿Qué problema grave? Bueno, ¿qué problema grave aquí en la colonia? Bueno, eso no es problema tuyo, chico. El problema nuestro lo resuelvo cuando a mí me dé la gana. Es más, yo por ahora tengo que agradecerte que me hayas prestado la camioneta. Bueno, mi llave, pero definitivamente, mira, vale, tú estás trono, tú estás tripeando, tú estás loco, pana, definitivamente. Bueno, sí, vale, estoy loco, claro que estoy loco, por supuesto que estoy loco, pana. Claro que estoy loco. Y es mejor que te quedes tranquilo y me hagas lo que yo quiero. Si no quieres que te muelan a cadenazo, es lo que te voy a moler a cadenazo. Rosana, voy a ser el esposo más paciente del mundo. Voy a estar a tu lado para ayudarte a olvidar, para ayudarte a que quieras estar conmigo. Daniel, gracias. Gracias por comprenderme. Pero es demasiado. Demasiado es amor. Amor sin límites, Roxy. Sin que me importe nada. Te voy a amar siempre. Y voy a estar a tu lado ansiando el momento que tú me desees a mí tanto como yo te deseo a ti. Dani, eres un niño. No, un niño no soportaría este sacrificio, mi amor. Dios mío, ¿por qué todo tiene que ser así? Porque las cosas tienen que ser así, perfectas, como tus ojos, como tu boca, como toda tú. Me asusta ver cuánto me quiere. No te asustes, Roxana, porque tú me vas a querer igual. Más. Mucho más. Asustaste. ¿Qué ves? Estás ahí despierta, ¿vale? Yo estoy en el quinto sueño. No puedo dormir. ¿Qué? Ay, estás loca, chica. No sé cómo puedes comer después de la tapuza esa que te metiste en la fiesta. Chica, cuando estoy triste me da por comer. Y a mí me da por no comer. Por no dormir. Me da rabia, ¿vale? Verme aquí como una gafa sufriendo sola. Sin poderme sacar a Daniel de la cabeza. ¿No te lo saques? Es que no hago sino pensar que él está con la tipa a esa hora. Juntos. Solos. Y yo aquí como... Ya, prima, chica, no te apasones, ¿vale? ¿Qué quieres que haga? Oye, no sé, cualquier cosa, pero... Tú no me dices esta tarde que no perdí las esperanzas con Daniel. Y entonces, prima, ¿qué pasó, pues? No las pierdo, ¿vale? Pero es que eso de las esperanzas es el propio consuelo de las perdedoras. ¿Mientras qué? Él está con ella, haciéndola su esposa. Mira, tú tranquila, prima, que los esposos se cansan rápido de las esposas. De que Daniel se cansa, yo me pongo vieja. No, chicas, eso es rapidito, mira. Tú solamente deja que Rosana empiece a fastidiar a Daniel. Que se ponga belicosa de pedirle real. Tú vas a ver, Daniel se va a cansar. Y ahí es cuando tú tienes que entrar en acción.
Daniel no me va a buscar a mí. Ah, ¿ves? Pero tú sí a él. Mira, todo es de entrarle de pan y todo en la casa. Ay, estás loca, chica. Claro, prima. Claro que sí, ay, chica. Mira, yo solo leí en una fotonovela, ¿tú ves? En una fotonovela donde la tipa se hace amiga de la esposa del tipo que ella ama. ¿Ves? Entonces, mientras la esposa le arma zaperocos y tal, ella lo consuela. ¿Y tú crees que yo me voy a hacer amiga de la ridícula esa de Rosana? Bueno, prima, si es la única manera que tú estás cerca de Daniel. ¿Y por qué tú no te haces amiga de Macarena? A mí no me nombras esa zorrita, ¿ok? Y además, el burro no es ningún novio de ella. De verdad que no está tan mala la idea. ¿Y cómo terminó la fotonovela? Tú ves, no sé. No llegué al final. Me fastidié de leerla. Pero yo sí voy a llegar al final, Odalis. Ya tú vas a ver que Daniel va a terminar siendo mío. Ya vas a ver. Susana. ¿Sí? Quédate un ratico más. Abrázame que tengo frío. Ay, Daniel. Eres incorregible, ¿sabes? Espérate, venga, no te... Daniel. Te juro que yo no quiero hacerte daño. Te juro que yo quisiera llegar a amarte. Quisiera luchar para algún día llegar a amarte. Intransigente, zorrita. Sin insultos, bruja. Hoy estuve hablando con don Armando. ¿Hablando o tomando? Lo cogí en alcohol. Estábamos brindando por ti, torpe. Ay, sí, mamá, sí. Mira, Eva, estás echando todo a perder por culpa de tus bajas pasiones. Don Armando no se merece esto. Él te ama de verdad. Él es demasiado bueno, demasiado honesto. Demasiado viejo. ¿Y por qué no te diste cuenta de eso cuando te sacó del charquero que era tu vida? Ay, no me fastidies, chica. Eva, lo estás matando. Jamás lo había visto beber así. Don Armando se está deprimiendo. Está comenzando a perder las ganas de vivir, a sentir que su familia, que todo aquello por lo que luchó en la vida se le viene encima. Mañana le busco un psiquiatra. Eva, no se trata de psiquiatra, se trata de que tú y Ámbar lo respeten un poco más. ¡Ay, ya, ya! ¡Cállate, chica! ¡Eva, cállate! ¿Pero es que tú crees que yo no tengo problemas de verdad? ¿Tú crees que yo solo puedo pensar en esas tonterías? Es que puede haber un problema mayor que este. Uno que tú metiste en esta casa, Roxana. Roxana. ¿Tú no te das cuenta que en este momento mi hijo está en brazos de esa? Y tú lamentas que no estén los tuyos. Sí, es verdad. No te puedo mentir. Me estoy muriendo de los celos. Ni siquiera puedo pensarlo. No me lo puedo imaginar. ¡Es tu hijo, Eva! Sí, pero también es un hombre, mamá. Y es tan bello, es joven. Es igual que Martín. Se parece tanto a Martín. Me das asco, Eva. ¡No, Eva, me das asco! Verdad, no puede ser. Yo no puedo. No puedo desearte. Eres mi hijo. No puedo desearte. Tu cuerpo. Tu piel. Tus labios. Te odio, Roxana. Te odio. Me estás quitando a Daniel. Lo estás quitando.
Igual como esa mujer me quitó a Martí. Roxana, ¿qué habrá sido de ti? Única, hermosa. ¿Dónde estarás? ¿Dónde puedo buscarte? Porque si regreso, Roxana, voy a buscarte. Si Eva significa para mí el odio y el rencor, tú eres lo más hermoso y lo más bueno que ha pasado en mi vida. Mi amor. Roxana. Un besito, mi señor. Masajito solamente, Felipita, masajito. Ay, usted es tan grande, mi señor. Tan bello. Tan grandotote, tan hermosote. Ay, que me cuesta mucho concentrarme en el masajito, señor. El cuello, Felipita. Ay, está tieso, señor. Uy, más duro que nunca. Me acuerdo clarito cuando me llamaste la primera vez. Ay, me volvió loca tu voz. Los hombros. Los hombros. Y todo lo demás. Me dejó más sorprendida cuando lo vi por primera vez. Ay, que me importa pasar por cachifa. Si total, esto es lo que a mí me gusta. Darte masaje de vez en cuando. Ay, mi antigua profesión, pues. No. El privado, es el privado. Ay, pero es que yo estoy... Déjame. Vete. Adiós. Vete, te dije. ¿Aló? Ya decidí, grandote. Ya sé lo que me provoca hacer esta noche. Eres terrible, Eva. Te mueres por mí, ¿verdad? No seas ridículo, peor que nada. Yo no me muero por nadie, ¿oíste? Vente ya, antes de que me arrepienta. Sí, oíste bien. Aquí en mi casa. Te espero. Epa, Felipita. Mi amor, ¿cómo vas a pasar al lado de mi puerta sin pagar peaje, mi vida? Señorito, mire que... Usted me devuelve, Felipita. Ay, señorito, por favor. Peaje es peaje. Y a mí me gusta cobrar, ¿sí? Ay, señorito, mire que yo soy una muchacha muy decente. Me encanta tu decencia. Tu inocencia virginal. Ven conmigo, Felipita, ¿sí? Y te conoce el camino. Yo también soy un muchachito decente. Sí. Abandonadito. No me dejes solito, ¿sí? Mamá. Uy, me encanta. Sola. Si pudiera pasar todas las noches contigo, Makuto. Dormir abrazadito, juntico. De pronto se me va a notar la barriga. No voy a poder seguir siendo Álvaro. Solo Lucero. Solo Lucero para ti. Ay, con esta oscuridad no veo nada. Pescadero.
cuarto de Álvaro. Señorita muñeca. Señorita muñeca, nada, cállate, baja la voz que te van a escuchar. Te voy a cortar la lengua, Iserita. ¿Dónde queda el cuarto de Álvaro? ¡Dime! Pero usted quería meterse al cuarto de ese hombre. ¿Lo va a matar? Eso no es tu problema. A ti es la que te voy a matar si no me dices dónde queda el cuarto de Álvaro. Pero... ¿dónde está el cuarto de Álvaro, Gisela? Pero va a entrar así, sin anunciarme, sin decir nada. Mire, si quiere yo subo y le digo que... ¡Tú no vas a subir nada! Tú no vas a avisar nada. ¿Dónde está el cuarto de Álvaro? Pero... Tú vas a hacer lo que yo diga. ¡Pero nada! ¿Me vas a decir dónde está, sí o no? Me veo a mí mismo. Y me da vergüenza lo que soy, cómo actúo. Quiero cambiar, pero no encuentro cómo hacerlo. La he amado tanto, la he querido tanto en esta vida, que siento como si ese amor, como si Eva, me hubiera robado la fuerza de voluntad, la razón, y dejo que haga de mí lo que ella quiere sin poder revelarme. Me siento tan distante de mí mismo. Me siento tan diferente del hombre que yo fui. Como si con la voluntad me quitara el amor en mi puesto. Me siento tan extraviado, Gloria. Tan avergonzado del personaje de Pelele, de títere. Tan ridículo y tan avergonzado que ni siquiera le encuentro sentido a la vida. Pero las cosas pueden cambiar, mi amor. Tienes a tu hijo Álvaro. Sí. Es la única razón por la que estoy vivo. Y también me tienes a mí. Esta es tu casa. Y tu hijo y yo podemos darte otra vida. ¿Y si yo no pudiera darte esa otra vida? No importa. Entonces, mi señor, yo seré su mujer. A la hora que usted quiera, con las condiciones que usted disponga. Mi amor es tan grande, Armando, que yo no me avergüenzo de nada. Gloria, yo necesito una mujer. Pero no quiero usarte a ti. No me parece justo hacerlo. Necesito una mujer que me ayude a liberarme. Una mujer y un amor infinito. Todo eso soy yo, mi amor. Está dormido. Le di un sedante. ¿Y qué pasó? ¿Qué tiene? No sé todavía. Él quería que tú vinieras. ¿Y qué? ¿Fuiste su mujer? Solo una vez te miré y eso bastó para darme a esos tus